Esta noche en Cuarto Poder tenemos como invitada en una entrevista grabada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en medio de mucha convulsión que se ha generado en torno a lo que se ha escuchado en algunas grabaciones de la secretaria de Palacio de Gobierno, Karen Roca. Doctora, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con Cuarto Poder. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de poder salir a desmentir estos audios que se han venido propagando a través de redes y algunos medios de comunicación que son totalmente calumniosos y difamatorios, ¿no? Una de las cosas que dice Karen Roca, secretaria del presidente, es que él le cuenta a ella, le muestra su teléfono y dice, mira quién me ha llamado, Zoraida me ha llamado. A ver, en principio yo no tengo amistad con el presidente. Las llamadas que a veces se han hecho del despacho, de mi despacho al despacho, siempre han sido a través de la secretaria, a excepción de una llamada que yo le he contado en una entrevista que he dado al Comercio. Solamente una vez he llamado. ¿Y por qué? Y lo recuerdo claramente. Porque el Código Procesal Penal entraba en vigencia el 1 de julio de este año en Lima Centro y Lima Sur. Pero vino el tema de la pandemia y el 18 de junio el equipo de implementación del Código Procesal Penal, por unanimidad, ya sea Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, acordaron prorrogar la vigencia del código hasta el 31 de mayo del año siguiente. Pero llegó el 1 de julio y ya y no salió el decreto supremo. Entonces toda la mañana mi secretaria estuvo llamando y no hubo respuesta. A las 2 de la tarde terminaron las labores por el tema del aislamiento social y yo recibo a las 2 y minutos recibo un mensaje que el presidente me dice, estoy en una sesión, en una hora terminaré. Bueno, y ella estaba rumbo a mi casa. Llegó a las 3, llegó a las 4, llegó a las 5 y nada. Entonces yo lo llamo. ¿Usted tiene esos mensajes? Sí, por supuesto. Y te los voy a mostrar. Y te los voy a mostrar, mira. ¿De qué manera se comunica usted con el presidente? Vía WhatsApp. Y le digo así. Buenas tardes, doctora. Estoy en Consejo de Ministros y concluyo en una hora. Eso me lo dice a las 14 y 18. Yo esperé 3 horas. A las 17:07, en vista de que no llamaba, le digo, presidente, puedo llamarlo, ojo, ¿eh? Dice la señora que yo soy gran amiga. Si yo fuera gran amiga, yo lo llamaría por su nombre. Yo le digo, presidente, ¿puedo llamarlo? Él contesta, sí. Y ahí es donde lo llamo. Y le digo, presidente, estamos esperando el decreto supremo. Estamos en problemas, el Ministerio Público, porque nosotros somos titulares de acción penal. Y él me dice, voy a hablar con el ministro, que en ese tiempo era el doctor Castañeda, y yo le devuelvo la llamada. No me devolvió la llamada. Razón por la cual al día siguiente, que fue día 2, yo le saco este comunicado. Y yo aquí le exhorto a que saque el decreto supremo. También puedo mostrar el comunicado. Y el presidente, el mismo 2 en la tarde, lo único que me llama, no me llama. Acá está también el mensaje, dice, mañana será publicado el decreto supremo con el nuevo plazo. O sea, respondiendo al comunicado. Claro, y el día 3 efectivamente sale. Es la única vez que yo he llamado al presidente y en esos términos, señor presidente. O sea, no tengo amistad con él. Así que esa es la única llamada. ¿Qué dice Karen Roca? Siempre de acuerdo a los audios y para que usted lo pueda aclarar, doctora. Allí hablaron cuando ella ha venido el 9 para el Consejo de Estado. Ahí ya pactan. Ya, efectivamente. El 9 de julio fui convocada para el Consejo de Estado. Pero no, yo no solamente yo. Fue convocado el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros, el defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez, el contralor Nelson Chang, ¿no? Fuimos convocados y la sesión empezó, nos convocaron a las 10 y fue una sesión larga, hasta la 1. Y a Dios gracias están las cámaras. Miren, hay un, yo te voy a entregar para que lo puedas transmitir, un video donde Canal N en vivo está reportando la hora en que salimos. Se ve al defensor del pueblo conversando con el presidente Merino, con el presidente del Congreso. ¿Una transmisión nuestra? Sí, una de Canal N. Bueno, la podemos buscar en archivo. Jimmy Chinchay es el reportero que dice. Y dice, la fiscal de la Nación acaba de salir. Culminó el Consejo de Estado en la imagen Manuel Merino, presidente del Congreso, y el defensor del pueblo, defensor que también se vio afectado por la decisión del Parlamento Nacional del fin de semana pasado. Se están retirando. Se ha retirado también la fiscal de la Nación. Presidente Merino. Presidente, por favor. Ese es el rol de visitas, ¿no? Entrada y salida. Con ello demuestro que salgo conjuntamente con los demás con integrantes. Y acá tengo una foto. Ese es el momento en el que ustedes están saliendo. Estamos saliendo, mire. Y ahí está la hora. Aquí está la hora, el día,
Nelson Schack, defensor del pueblo, y la que habla, saliendo juntos a la misma hora. ¿En qué momento me reuní? Con esto queda desvirtuado, queda demostrado que la señora miente cuando dice que me he reunido, no solamente con el señor Vizcarra, dice que también ha estado ahí la señora Miriam Morales, porque éramos grandes amigas, ¿no? Y que ahí hemos pactado. Yo le estoy demostrando con pruebas, como debe uno salir, a decirle que yo no me reuní, porque yo salí junto con los colegas. ¿Usted conoció, en algún momento tuvo algún contacto directo o amical con Miriam Morales? Nunca, nunca. ¿Cómo ha sido su relación con ella? Pero sí la conoce. La conozco porque cuando vamos a las reuniones, ella está siempre ahí. No en todas las reuniones, pero en varias ha estado atrás. Entra, ¿no? Y cuando, por ejemplo, mi secretaria hace alguna llamada a despacho, porque a veces hay reuniones, o sea, siempre se comunican pues, de secretaria a secretaria. Pero yo no la conozco. Yo nunca me he sentado a conversar con la señora. No tengo amistad, ni enemistad. Por eso es que me llama la atención cuando yo escucho estos audios, ¿no? Y me parecieron ya producto de una mente asustada, ¿no? Como yo digo, esto es el producto de intereses y temores, ¿no? Que no les ha importado hacer este libreto, ¿no? Pero que a Dios gracias, yo siempre digo, la verdad se expone como la luz del mediodía. Doctora, ¿usted va a tomar alguna acción contra Karen Roca por lo que ella ha hablado en estos audios? Mira, el día de hoy yo le estoy mandando una carta para que la señora se rectifique. Caso contrario, pienso tomar las acciones legales correspondientes. ¿Qué acciones? La voy a querellar. La voy a querellar. El congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, lo que dijo en torno a estos audios es lo siguiente, y lo comparto con usted para escuchar sus comentarios al respecto. Lo que sí me llama la atención, luego de haber escuchado los audios el día de ayer, y que todos hemos escuchado los audios adicionales a los que yo presenté el día jueves en el Pleno, es el audio donde se dice que ha habido una coordinación del señor presidente Martín Vizcarra, Miriam Morales y la fiscal de la Nación. Y en realidad coinciden las fechas. Hubo el Consejo de Estado, creo que ha sido el 9 de julio, donde se le dice, según Karen Roca dice que le dijeron a la fiscal de la Nación, es incómodo para nosotros Edgar Alarcón, es incómodo para nosotros el señor Chejade, y a los 5 días, el 14 de julio, ¿Qué pasa? Llega al Congreso las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón. O sea, coinciden las fechas. Ellos querían dar a entender de que el 9-9 yo me había reunido para complotar, ¿no? Y que justamente, qué casualidad, el 14 yo envío las denuncias. Pero, ojo, de las 3 denuncias que se han enviado, 2 fueron enviadas el 9 en la mañana. Una sola en el 14. O sea, antes del Consejo. Antes del Consejo. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿ya usted había eso enviado al Congreso? Yo ya lo tenía firmado desde antes. Lo que pasa es que por la pandemia no se podía mandar, no se podía enviar, no había mesa de partes que estuviera recibiendo. Entonces, estuvimos, el 1 de julio entramos a labores y comenzamos a ver para agilizar ese trámite. Porque no nos podían recibir. Acuérdense que estábamos en plena. La cosa es que fueron enviadas antes de que usted vaya a esta reunión con el presidente. Antes, dos de ellas. Nosotros hemos chequeado la siguiente información, usted me confirmará si es así. Las denuncias enviadas el 9 de julio son enriquecimiento ilícito y peculado, okay, presentadas en la mañana, y la del 14 de julio es la tercera por cohecho pasivo propio. Ay, no. Los procesos contra Edgar Alarcón han comenzado en julio del 2017, cuando era fiscal de la Nación el doctor Pablo Sánchez. Sí. El 26 de marzo del 2019, la fiscal Zoila Sueno presentó la primera acusación contra Alarcón por corrupción y pidió una pena de 17 años de cárcel. Es curioso, pero en ese momento el Congreso aún no había sido disuelto y no se sabía que Edgar Alarcón iba a ser congresista. Las denuncias que yo he mandado contra el señor Alarcón no son de mi invención, no son que de oficio yo las he presentado. Ojo, esas denuncias datan del 2017... Una, en la gestión del doctor Pablo. La segunda es de 2018, en la gestión del doctor Pedro González Chávar. Y la tercera es de mi gestión. Y son denuncias que están sustentadas con informes de la Contraloría General de la República, levantamientos de secreto bancario, tienen peritajes contables, o sea, cosas que yo no me voy a inventar. Bueno, a todas luces creo yo que estos audios, de alguna manera, son la suma de algunos temores e intereses de ciertas personas que frente al trabajo que viene realizando la Fiscalía en sus diferentes instancias, o sea, quieren desvirtuar o desprestigiar, ¿no? Deslegitimar la labor que venimos haciendo, está claro.
también al equipo especial se le ha intentado. Por eso digo, dañar. En las diferentes instancias, lo que quieren es dañar el trabajo, desprestigiarnos, porque lo que han hecho es, sacan estos videos vía red y la gente, el común de las personas no tienen por qué saber de cosas de derecho y las personas dicen, ya ves, es un audio, es tan igual al audio de Cuellos Blancos. Y hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre los audios de Cuellos Blancos y estos audios, bueno, por ejemplo? Ya, por ejemplo, ¿no? Los audios de Cuellos Blancos eran interceptaciones autorizadas por un juez. Dos, eran audios a personas que no sabían que estaban siendo grabadas y que hablaban, ¿no? En este audio que presenta la señora, discúlpenme, yo siento que es una autograbación. Ella aduce que ha habido la intervención de una tercera persona a través de Pablo Sánchez y José Domingo Pérez para conseguir presupuesto para el Ministerio Público. Absurdo, es absurdo. ¿Usted conoce a la señora Rosemary Silva, concuñada del presidente nunca, no, de la República? No la conozco, nunca he visto a esa persona, no sé de su existencia. Pero con respecto a la primera parte de tu pregunta, ¿no? Es absurdo que quiera involucrar que terceras personas participan en la elaboración del presupuesto. El doctor Pablo Sánchez no tenía por qué participar en la elaboración del presupuesto que era de mi gestión, menos el doctor José Domingo. Conforme a la ley orgánica, el artículo 30 establece que es la fiscal de la Nación quien hace el requerimiento y formula el presupuesto. Y tiene todo un procedimiento que es entre economía y finanzas, o sea, es absurdo. Y déjame decirte, ¿no? Que nuestro presupuesto en realidad cae lo que ella dice. Si yo soy gran amiga del presidente, como ella dice, yo tendría pues un presupuesto privilegiado. Yo tengo un presupuesto de 2.500 millones, habiendo pedido este año 8.600 y pico. Se me dio menos de la tercera parte. Y quiero que el público sepa que de esos 2.500 somos una institución grandísima. Tenemos, ya estamos llegando, vamos a llegar a los 8.000 fiscales. Somos más de 7.500, pero con los nuevos nombramientos para el código vamos a llegar a 8.000. Nosotros tenemos del 100% del presupuesto, el 76% se va en pago de remuneraciones, no solamente a fiscales titulares, provisionales, personal administrativo 276, personal 728, medicina legal, terceros y pensionistas. ¿Qué nos queda para gestionar 34 distritos fiscales? Nos queda 24, el 24%. O sea, no es verdad que nos hayan ayudado y nos hayan favorecido con el presupuesto. En el caso de Richard Cisneros o Richard Swing, ya la fiscal anticorrupción Yanis Sánchez ha emitido el día de hoy, viernes, una ampliación que incluye a Miriam Morales como instigadora de delitos de colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción a la justicia, ocultamiento real, a Diana Tamashiro del Ministerio de Cultura de instigadora de los delitos de colusión agravada, negociación incompatible, y a la propia Karen Roca como autora del delito de ocultamiento real y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Y después menciona que ella tiene que elevar a su despacho porque se entiende que también se tendría que investigar por estos hechos al presidente de la República. ¿Esto sí sería un delito de funciones si el presidente ha estado involucrado en ocultar evidencias o desaparecer pruebas dentro de los registros de Palacio? En primer lugar, ese informe todavía no llega a mí, o sea, parece que recién lo he elevado. Y lógicamente, si hubieran esos hechos, decididamente que se va a investigar. Ojo, que la ciudadanía sepa que no hay hecho que quede sin investigar. Si eso tiene que investigarse, por supuesto que lo vamos a investigar. ¿Pero sería por un delito de función? Tendríamos que ver, por eso le tengo que revisar los actuados, ¿no? Para ver los delitos que él habría cometido. Todavía no he recibido, porque lo que sabemos es lo que sale en la versión periodística, pero lo que importa acá es lo que me manda la doctora, qué es lo que ella tiene, qué aporte, qué evidencia me está mandando. Entonces, una vez que evalúe, efectivamente, lo único que les puedo decir es que no hay un hecho, de haber algún signo de un hecho delictivo, se tiene que investigar. Si hubiese una investigación que arroja alguna evidencia de que el presidente incurrió en algún acto de corrupción, ¿qué pasaría? Téngalo por seguro, que si hubiera evidencia tendríamos que denunciarlo. Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos concedido su valioso tiempo y por haber permitido esta exclusiva en Cuarto Poder. Gracias. Muchas gracias por la confianza. Gracias a ustedes. Perfecto. Doctora, ¿puede tomar asiento? 5 minutos más.